pinceladas que les avanzábamos y que en esta pausa publicitaria pues nos han dado mucho juego. Continúa con nosotros José Luis Callejo, pero además cuéntanos, José Luis, están junto a ti dos de esas 13 mujeres que el pasado jueves se subieron a la pasarela. Efectivamente, Isabel, dos de las que además hicieron más ruido, vamos a aclarar, hicieron mucho ruido porque levantaron, despertaron, arrancaron muchos de los aplausos espontáneos de este público que estaba absolutamente emocionado, entregado a esa causa, la de la Asociación Española contra el Cáncer, y de, a la de ese día, la del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Ellas son Pilar Alonso y Begoña Fernández Bustillo. Ambas representaban dos conceptos de mujer muy, muy actuales, los hemos visto en esa campaña protagonizada por diferentes modelos nacionales e internacionales muy, muy conocidas. Sabemos, aunque ella no nos lo cuenta habitualmente, que Begoña Fernández Bustillo fue maja de Cantabria en el año 1985, ese mismo año en el que se celebraba ese conocido concurso en Cantabria, y que fue Mariló Montero, la también popular periodista, la televisiva periodista y presentadora, quien entregaba la banda ese año, Begoña. Es decir, que, como bien le decía yo a Rebeca, un placer y creo que un orgullo para ella desfilar con mujeres de esta veteranía, de esta solera. ¿Y qué decir de Pilar Alonso? Pues yo no sé con quién desfiló Pilar Alonso, como ella bien dice, porque recientemente, ahora que no nos escucha nadie, te voy a contar yo, Isabel, estábamos en los preparativos y decía, ¿me metes en unos líos? ¿Cómo voy a salir yo allí? Pero por el amor de Dios, voy a parecer la abuela de todas. Y digo, que no, Pilar, que no. Y ella estaba paseando a su perrito, allí por los aledaños de donde vive, y le dicen, adiós, Pilar. Me lo cuenta después, dice, no sabía ni quién era. Adiós, 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 adiós. Tú desfilabas en el pistón, ¿no? Ya ni existe el pistón, como tú comprenderás. Ya ni existe, dice Pilar. Hace 100 años. Me reconocen por la calle, y le digo, te van a reconocer más. Cuéntanos, Pilar, ¿cómo empezó esta singladura tuya, de la de la moda y también la del deporte? Porque Pilar es campeona de España de tetratlón. Ahora me va a contar, es decir, que... Ahí vemos a Begoña. Es decir, que gente laureada, gente coronada, gente que ha marcado, marca y va a seguir marcando, están decididas a seguir marcando tendencia y actualidad. Cuéntanos, Pilar. Es que a José Luis no se le puede decir que no a nada. Hay que empezar por ahí. Y siempre nos lía, aunque para mí no fue la primera vez el desfile del Corte Inglés, porque Luis, José Luis siempre, o sea, hemos colaborado con él mucho en desfiles benéficos, bueno, siempre todo lo que nos pide, colaboramos, ayudamos. Entonces, ahora, cuando nos dijo lo del Corte Inglés y que íbamos a ir con modelos del Corte Inglés... Ahí la estamos viendo. Sí, ahí la estamos yo viendo. La verdad es que me daba apuro, porque yo sé que no soy modelo. Colaboramos... No eres modelo ahora, no eres modelo ahora. Sí, bueno, de cría participé en algún desfile, pero vamos, sé que no soy modelo, ni mucho menos, pero la verdad es que lo hacemos por colaborar, por participar y porque no hay quien le diga que no, claro. ¿Y cómo fue esa relación tuya con la moda en aquella época, en aquel momento? Bueno, fueron dos pequeñas pinceladas con, pues de cría. Pero luego no lo volví a hacer porque luego empecé a trabajar. Bueno, mi vida ha sido discurrió muy, por otro. He sido muy intensiva, he hecho muchísimas cosas. Porque yo os quedaría un titular. ¿Cuál es? Claro, que... daría un titular, dice. Sí, claro. Que la madurez no es sinónimo de vejez. Quiero decir que tenemos años, pero no sé, nos estamos vivas, queremos seguir haciendo cosas, vivir, participar, reír, sobre todo reír. Eso es lo que dice Alberto, anteriormente estaba con nosotros, la madurez no representa la vejez, decías tú. Claro. No, no quiere decir vejez. No. ¿Qué ocurre? Que claro, si tú tienes 30, quien tiene 29 es más joven que tú, quien tiene 28 también. Es decir, ¿qué ocurre? Hoy por hoy vivimos una sociedad sin edades y sabemos... ¿Qué es lo que marca, efectivamente? Lo marca no solo la actitud que apunta Begoña, sino también esas ganas, porque todos sabemos que existen casos de personas mucho más jóvenes que tienen actividades o que tienen un tiempo libre, un ocio, o bueno, vamos a decir, una rutina que les distancia mucho de la gente con otras edades que llevan a cabo, ¿verdad, Begoña? Por supuesto. Otras acciones. Yo ya te dije que me quedo con esa frase, que la edad es, la actitud no son los años. Los años están puestos en el DNI. ¿Eh? Vamos a dejar de hablar de años. Simplemente. No sé por qué hablando de años, no, estamos no, en unos años días. Nada, los años los llevamos con mucha alegría, ¿verdad, Pilar? Sí. Con mucha, mucha alegría. Ahí estamos viendo imágenes. Tenemos una imagen, estamos viendo desde Luis de Prado, hemos dicho anteriormente a Ana Barca, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer,
en Torrelavega, y aquí vemos a dos también de las protagonistas, a Elsa González y Cande Rodríguez, y ahí vemos a mí momentos de backstage. Y fue muy divertido, ¿verdad, Pilar? Como tú decías. Sí, la verdad es que estuvo la gente encantadora, toda la gente del Corte Inglés, todo el personal fue con nosotros muy cariñoso, nos ayudaron. No sé, estábamos muy, muy tranquilas, muy relajadas. ¿Y qué ocurrió ahí en ese opening? ¿Qué hicisteis ahí? Estabais ahí puestas, yo le dije a la alcaldesa, digo, ¿pero qué pasa? Hay unas estatuas ahí. Y se reía, digo, ¿has visto a Pilar, que está puesta por el ayuntamiento? Jaja, sí. Se reía la alcaldesa. No moveros, no hablar, éramos como supuestamente maniquís, luego salimos de entre el público, la verdad es que estuvo muy original. Bueno, como lo que hacías tú, que dices tus dos pinceladas, y cuéntanos que anteriormente pues no había catálogos, o había menos, efectivamente, ¿qué hacían los representantes? Sí, cogían chicas jóvenes y las llevaban a las tiendas. ¿Y quién era una de ellas? Yo fui una de ellas. ¿Ibas a Torrelavega, por ejemplo? Sí, a Estrada Moda. Sí, sí, a grandes almacenes, como no había modelos ni catálogos. ¿Ibas tú allí? Y fui de cría, sí. Ahí vemos una imagen de familia con la alcaldesa de Santander, el director del centro, la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, también la de Torrelavega Navarca, Elena Botín y Luis Prado del departamento de marketing, y Ángel Pérez, también gerente de la planta de moda del Corte Inglés. Toda una experiencia, sin duda. Y recordar también, Isabel, que esta actividad se enmarcaba en todo un largo fin de semana de actividades. Jueves, ese desfile con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Ahí tenemos a Alfonso Fuertes, que presentó, fue el responsable de introducir y dar los agradecimientos del evento. Es el responsable, como decimos, también de toda la zona norte en el área de marketing, relaciones externas, y como decíamos, al día siguiente se celebraba ese desfile de moda infantil que tenía los niños como protagonistas, y al día siguiente también una show cooking, una actividad muy interesante con el cocinero Sergio Rama, que quería transmitirles, ¿no?, esos valores de la alimentación saludable, valores también que desde los departamentos de alimentación y productos relacionados también el Corte Inglés incentiva. Muy interesante todo, muy familiar, ahí vemos a Pilar también. Muy familiar, ¿verdad, Begoña? Pues por supuesto, estuvo muy, muy familiar, y luego al día siguiente todavía más familiar, viendo ahí a los niños. A Hugo y a Sergio, que... Pues sí, fue muy... ¿Cómo muy... lo vivían ellos, verdad? Sí, y bueno, y las mamis también. Eso es, porque no sé qué congrega más gente, si un desfile como tal, como el del jueves, o el desfile infantil, que al final el atractivo de ver al niño pues casi toca a toda la familia, ¿no? Pues sí, lo del jueves yo lo vi como lo vivió él, con mucha emotividad, viviendo a su madre. Estaba muy emocionado, tú ya le viste. Yo recuerdo que ponía unas frases luego en Instagram, una de las redes, y él decía, estoy muy orgulloso de ti, de tener una mamá. Madre como tú, sí. Claro, no te había visto desfilar, efectivamente. No, no, el mayor sí, claro. Yo tengo mi otro hijo que tiene 31 años, entonces el otro sí me vio en sus momentos. ¿Quién es el otro mayor, Alberto? Sí. Ah, es el del medio, Alberto, ¿no? Alberto es el del medio. Es el del medio. Es el adoptado, Alberto es el adoptado. Ese es el adoptivo, sí. El otro, que ya sabéis los que me conocéis, que soy abuelita también. Ah, te has hecho abuela, efectivamente. Claro, una abuela con, como dicen, con mucha marcha. Así es. Que así se sube es. A las pasarelas. La próxima desfile voy con el hijo, el nieto, vamos toda la familia. Bueno, pues ya se han hecho familiares, efectivamente, claro, y en esta casa se han proyectado. Recuerdo que el pasado mes de diciembre el Hotel Santemar acogía también, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer, un desfile. Que tenía como protagonistas, bueno, pues a personas reales, claro. Hombres y mujeres y familias, efectivamente, que salieron, sí, ahí, sí. Bueno, pues más de 180 personas que desfilaron, y todos ellos se animaron y se sumaron a esa causa. Bueno, y un Corte Inglés, José Luis, que además mañana también va a tener una actividad al margen de todo esto, y que tiene que ver con Sergio Dalma, que vuelve a firmar ejemplares. Efectivamente, tenemos por ahí la portada de ese nuevo trabajo de Sergio Dalma, Vía Dalma 3, y bueno, pues trae, de hecho, a Sergio Dalma, pues uno de nuestros cantantes más internacionales, que recordemos que nos dejó a España en el certamen de Eurovisión, bueno, uno de los mejores puestos de los últimos años. Mañana, día 25, entre las 6:30 y 8:30, el álbum número 18 de este cantante, como decimos, tan conocido y tan querido por el público. Este cantante nacido en Sabadell en 1964. Y que se encuentra en una forma estupenda, tanto desde el punto de vista de su voz, físicamente y demás. Así que mañana iremos a verle allí, y espero que tengamos luego imágenes. Charo, que es muy seguidora de este tipo de actividades, nos acompañará seguramente.
Así que mañana otra nueva cita. Y otra cita también, la de que tendremos a finales de semana y que nos la contarán un poquito más tarde también y que tiene a Halloween como protagonista. Eso es, pues ya lo ha avanzado José Luis. Una breve pausa y enseguida llega Sofía Palencia con su Halloween particular.